Señor, abre mis labios. Es el Dios del Dios vivo.
Señor, tu gloria y tu compasión, sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones, abraza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder, como les mostraste tu santidad al castigar. Sin que resuene su voz.
Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor, Dios de Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, y digámosle: consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre
sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo, comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, gloria a ti, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Por mi bondad misericordiosa, nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos, bienvenidas a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, con sacerdotes, diáconos, colaboradores, encomendándonos juntos al Señor, a la bendición de Dios, pidiendo por todos ustedes, feligreses, peregrinos, visitantes, por el trabajo pastoral del recinto guadalupano, que el Señor nos asista, nos acompañe con su bendición. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón. Pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, que nos ayude la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, por quienes diste a tu Iglesia las primeras enseñanzas de la misión recibida de lo alto, para que también por ellos nos des el auxilio de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentado. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él.
Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios.
Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: «Hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan, pues, durante esos días a que los curen, y no el sábado». Entonces el Señor Jesús dijo: «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura, aún en día de sábado?». Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Sentados. Estimados hermanos, acabamos de escuchar la palabra de Dios que nos ilumina para mejorar nuestra vida cristiana y hacer de nuestra fe precisamente eso, un modo de vivir, concretamente cada día. Así escuchamos la carta a los romanos y San Pablo nos resume de una manera precisa y preciosa en qué consiste la vida cristiana: en ser realmente hijos de Dios. Esta es la clave de hoy, hermanos, que recordemos, que experimentemos ser hijos de Dios. Como dice la primera lectura, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Dice: han recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos que nos hace gritar: Abba, Padre, Papito, Papi, Abba, nuestro Padre Dios. Dice San Pablo: somos hijos de Dios y también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Así pues, hermanos, tener el título o tener el nombre de hijos de Dios no es simplemente una comparación o un lenguaje elegante. No solo decimos que somos hijos de Dios, sino que realmente lo somos. Y esta lectura debe movernos a todos a reconsiderar nuestra grandiosa dignidad de ser hijos de Dios, hijos de Dios. Sentirnos orgullosos de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Padre Dios, que se nos manifiesta amorosamente cada día. A que experimentemos vivamente su amor incondicional, abriéndole de par en par nuestro corazón. Como proclamamos hoy en el Salmo, como dice: bendito el Señor que nos salva. Que nos dejemos transformar, que nos dejemos renovar totalmente por la acción del Espíritu Santo. Y esto es lo que nos dice San Pablo en la carta a los romanos y lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros también, transformándonos, renovándonos desde dentro, otorgándonos esa capacidad, esa fuerza interior, incluso ese gusto y esa alegría de ser como Jesucristo,
Esto es participar de la herencia de Cristo. Esto es llevar la vida de hijos de Dios. Esto es ser plenamente cristianos, católicos. Vivir al modo de Jesucristo, haciendo el bien y dar a conocer el amor de Dios nuestro Padre. Y esto es lo que pasamos a ver también en el Evangelio de hoy. Jesucristo estaba en la sinagoga. Había una mujer encorvada, sufriendo desde muchos años, poseída por un espíritu inmundo, encorvada, doblada, con el peso de su dolor y de ser señalada por los demás, despreciada por la gente. La mujer ahí estaba, no hizo nada, no dijo nada, y dice el Evangelio, Jesucristo la miró. Ahí Jesucristo puso su atención y su compasión. Jesús la llamó y le dice, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Quedas libre de tu enfermedad. Y esto, recordemos como dice San Pablo en la primera lectura, ustedes no han recibido espíritu de esclavos. Ustedes tienen espíritu de hijos en la libertad como hijos de Dios y pueden llamar Padre, Padre Dios. ¡Qué bien! ¡Qué cosa tan grande! Y esto es lo que Jesucristo, esto es lo que hizo Jesucristo con esta mujer, que la trató con respeto y ternura, propia de un buen padre, propia del Padre Dios, para que ella se sintiera realmente como hija, con dignidad de hija, no con cadenas de esclava, no con la carga con la que estaba encorvada, sufriente, sufriendo, dañada, lastimada. Esto, hermanos, esto también lo hace Jesucristo con cada uno de nosotros. Sí, lo hace también con cada uno de nosotros. Jesucristo hoy te ve como una persona de increíble valor. Ve más allá de tus heridas y dolores. Reconoce que tú eres realmente digno y valioso. Jesucristo, como a esa mujer encorvada, te levanta de todo ese peso que traes en la espalda, de tantos dolores, sufrimientos, penas, aflicciones. Jesús te levanta y ahora puedes sentirte mirado, amado, atendido misericordiosamente por Dios, nuestro Padre bueno, grandioso, nuestro Señor. Y esto mismo también es lo que te ofrece aquí nuestra Madre Santísima de Guadalupe, aquí, en su casita del Tepeyac. Recordemos cómo le habló a Juan Diego Nuestra Señora de Guadalupe. Al inicio, desde la primera aparición, lo llama por su nombre y con mucho cariño, como le dice Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos. La Virgen de Guadalupe, hermanos, está expresándole su cercanía, su cariño, su delicadeza de madre, su condición de madre, su cercanía. No lo llama Cuautlatoatzin, como era su nombre original, en náhuatl. Y así, en cada una de las apariciones, María Santísima de Guadalupe lo llamará hijo, hijo mío el menor, el más pequeño de mis hijos. Y es un vínculo especial que ella quiere dejar claro, hermanos. Quiere que Juan Diego y que también nosotros lo tengamos muy presente.
y que ella lo haga sentir diferente, lo hace sentir íntegro, digno, que sienta lo que es, hijo de Dios, el hijo amado de Dios, el hijo amado de la Virgen Santísima de Guadalupe. Y aquí está ella, hermanos, aquí está, aquí la tenemos, para que tomemos conciencia y que no se nos olvide que somos hijos de Dios, del verdadero Dios por quien se vive. Que conozcamos a su Hijo Jesucristo, que nos lo trae en su bendito vientre inmaculado, y experimentemos vivamente esa dicha, ese inagotable amor. Que nos dispongamos, hermanos, también a vivir como hijos. La alegría, el gusto, el orgullo de ser hijos de Dios, hijos de María Santísima, nuestra Madre de Guadalupe. Y que todos, todos nos reconozcamos realmente hermanos, miembros de la Iglesia de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Oremos a Dios, que escruta nuestros corazones y conoce nuestras necesidades. A cada petición diremos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por los ministros de la Iglesia, que el Señor les conceda ser diligentes en la acción, aptos en el servicio y constantes en la oración. Oremos. Te rogamos, Señor. Por las naciones, que se fomente la paz, la justicia y la concordia entre los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los cristianos perseguidos, que el Señor infunda sentimientos de paciencia y caridad en ellos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que aleje de nosotros el espíritu de soberbia y venganza y nos conceda amar humildemente a todos los hermanos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos infunda el deseo de glorificarlo en el día de hoy con nuestros pensamientos y obras. Oremos. Te rogamos, Señor. Muéstrate propicio, Padre Dios, a las oraciones de tu familia y derrama sobre ella los dones de tu gracia para que, consiguiendo los bienes que te hemos pedido, perseveremos gozosos en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentado. Oh.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios nuestro Padre. El Señor recibe tus manos. Así es. Señor, al celebrar con alegría la conmemoración de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, traemos a tu altar nuestras ofrendas y te suplicamos que la grandeza de tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles, Pedro y Pablo, has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el maestro que la anunció con claridad. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor, la extendió entre los paganos, llamándola a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y, coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, ten misericordia.
Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Te rogamos, Señor, que fortalezcas con estos celestiales sacramentos a tus fieles que has iluminado con la enseñanza de los santos apóstoles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.